Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. A punto de culminar el mes de abril, nos volvemos a encontrar de nuevo con un incremento del paro, algo ya habitual en los últimos meses. Se incrementó en 213.500 personas el primer trimestre del año, con lo que la tasa de desempleo aumentó hasta el 21,29% y el volumen total de parados marcó un nuevo récord al rozar los 5 millones de parados. A pesar de las previsiones ayer de la ministra Salgado, que matizaba que no llegaríamos nunca a esta cifra de desempleo. Según información hoy del Instituto Nacional de Estadística, en total 4.910.200 personas estaban sin empleo al finalizar marzo, lo que supone 297.400 parados más que un año atrás. La tasa de desempleo alcanza su nivel más alto en la serie histórica comparable, que arranca en 2001. En Andalucía el número de parados aumentó en el primer trimestre del año en 60.200 personas, sumando 1.187.600 desempleados, con lo que la tasa de paro se encuentra en el 29,68% en nuestra comunidad. En el conjunto del país la ocupación bajó en 256.500 personas en el primer trimestre del año, hasta los 18.151.700, mientras que la tasa de actividad fue del 59,88%. Desde el PP, Mariano Rajoy ha garantizado hoy, tras conocer este triste peor dato de la historia de la encuesta de población activa, que su partido, cuando gobierne, tomará las decisiones que generen confianza y permitan, por supuesto, la creación de empleo. Y miramos ahora al ámbito internacional. Tenemos que hablarles de un hecho que también ha marcado un antes y un después. Se trata de ese atentado en Marrakech. Las autoridades marroquíes han conseguido identificar hasta el momento a 7 de las 15 víctimas mortales del atentado ocurrido el jueves en un café en la plaza central de Marrakech, según información del Ministerio de Interior marroquí. Según Interior, se trata de 2 marroquíes, 2 franceses, 2 canadienses y un holandés. Y la agencia oficial aclara que la policía científica prosigue su trabajo para identificar a las otras 8 víctimas de este atentado, que dejó también más de una veintena de heridos. La explosión se produjo en la cafetería Argana de la plaza Jam Al Ahly, un importante destino de los turistas que visitan Marrakech. El jueves el rey Mohamed VI había condenado el atentado y había asegurado que es contrario a los nobles valores humanos del respeto del derecho sagrado a la vida, de tolerancia, de libertad y de paz. Y por supuesto, si una imagen ha marcado esta jornada este viernes 29 de abril, esa ha sido la boda que ha tenido lugar hoy en Inglaterra. Los Windsor están de enhorabuena al príncipe Guillermo y la princesa Catalina. Kate, los nuevos duques de Cambridge, ya han iniciado su nueva vida juntos. Todo el mundo muy pendiente de esta ceremonia sobria y grandiosa en la abadía de Westminster, y que ha inyectado savia nueva a la monarquía británica, tan necesitada de ella después de años de escándalos personales. Y como no, es viernes, así que le vamos a adelantar algunos de los estrenos de este fin de semana. ¿Ha dicho que era Thor? El australiano es el protagonista de la última cinta de Kenneth Branagh, Thor, la adaptación cinematográfica del famoso cómic de Marvel, mientras que aquella que empezara su andadura en el mundo de la interpretación con la serie adolescente Al salir de clase, Elsa Pataky, es una de las actrices de reparto de Fast and Furious, la saga motorizada de Vin Diesel. Productor y actor principal de la cinta, Diesel ha manifestado a su paso por Madrid su intención de demostrar que se puede hacer una película de acción con corazón. Pero no son las únicas películas de las que podrán disfrutar este fin de semana. Son algunos de los asuntos de esta jornada, les contamos más en titulares. El Partido Popular ha ampliado su ventaja sobre el PSOE hasta 10,4 puntos, según el último barómetro del CIS. Si las elecciones se celebraran hoy, el PP lograría el 43,8% de los votos. Ricardo Tarno ha pedido al consejero Manuel Recio explicaciones acerca de la posible existencia de un fondo de reptiles D. También ha llamado su atención sobre José Antonio Viera. Y la tasa de inflación se situó en abril en el 3,8% interanual, 2 décimas más que en marzo. Los factores que más influyeron fueron el aumento de los precios de viajes y de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Casi 5 millones de parados en España. El número de desempleados se incrementó en 213.500 personas en el primer trimestre del año y alcanza una tasa de paro del 21,29%. Entre enero y marzo, el número de asalariados bajó en 193.400 trabajadores, de los que 139.100 tenían contrato temporal y 54.300 eran indefinidos. Los hogares con todos sus miembros en el paro aumentaron en 58.000 personas. Estamos hablando de 1.386.000 hogares con todos sus miembros sin trabajo. El paro roza los 5 millones de personas, 4.910.200 ciudadanos sin empleo en el primer trimestre del año, según los datos de la encuesta de población activa. Entre enero y mayo se sumaron 213.500 personas al desempleo. La tasa de paro alcanza el 21,29%. Es la tasa más alta desde el segundo trimestre de 1999. El número de ocupados es algo superior a los 18 millones de personas. La cifra de hogares en el que todos sus miembros están en paro subió hasta el 1.386.000 y descendió el número de hogares donde todos tienen empleo hasta los 9 millones. Y en Andalucía el número de parados aumentó en el primer trimestre del año en 60.200 personas, sumando 1.187.600 desempleados, con lo que la tasa de paro se sitúa en el 29,68% en la comunidad autónoma, según la encuesta de población activa. Se ha registrado un fuerte incremento de los que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo en 26.000, la cifra que supone el 43% de esta subida global del paro en Andalucía, es decir, uno de cada dos desempleados son personas que buscan su primer trabajo. También ha aumentado el paro de forma significativa en la agricultura, debido a la finalización de las campañas del olivar en Jaén y de la fresa en Huelva, mientras que ha bajado en la construcción y en menor medida en la industria. Y los secretarios generales de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tocho, y de UGT, Cándido Méndez, advirtieron hoy de que la destrucción de empleo no se frenará hasta que se genere actividad económica, y han descartado que las cifras de paro puedan bajar si se acometen nuevas reformas del mercado laboral. En la rueda de prensa para presentar los actos conjuntos que van a celebrar con motivo del Día del Trabajo del 1 de mayo, Tocho ha dicho que estos datos son demoledores y reflejan una realidad dramática y durísima que no hay nada que pueda maquillarse. Por ello, ha considerado que nadie puede alegrarse de que durante el primer trimestre del año no se ha rebasado la frontera de los 5 millones de desempleados. Son datos que reflejan una realidad dramática. Creo que no hay nada que pueda maquillar esa durísima realidad que expresa el paro. 4.910.000 personas, 4.910.000 dramas de desempleo son la cruda realidad que enfrenta la sociedad española en estos momentos, y esto no se puede ni edulcorar ni maquillar de manera alguna. Esta EPA refleja un aumento del paro, un descenso de la población activa y un descenso de la contratación indefinida. Estos tres datos vienen a demostrar que la reforma laboral impuesta por el Gobierno no ha servido para crear un clima favorable a la creación de empleo. Y la tasa de inflación se situó en abril en el 3,8% interanual, dos décimas más que en marzo, según los datos publicados hoy también por el Instituto Nacional de Estadística. En este resultado, según el INE, los factores que más han influido han sido el aumento de los precios de viajes organizados y de los alimentos, así como de bebidas no alcohólicas. La inflación sube en un año el 3,8%, son dos décimas más que la cifra de marzo, según los datos del IPC adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Lo que impulsó el ascenso de los precios fueron principalmente los viajes organizados y los alimentos y bebidas no alcohólicas. El dato definitivo de la inflación se conocerá el próximo día 12, pero la cifra no suele variar de forma significativa. Y se ha conocido también el IPC armonizado, el que mide la inflación en los países de la zona euro. En la Unión Monetaria, en abril, el IPC aumentó el 3,5% en los últimos 12 meses. Son dos décimas más que en el mes anterior.
Pues el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha garantizado hoy, tras conocer el triste peor dato de la historia de la encuesta de población activa y también estos datos del IPC, que su partido, cuando gobierne, tomará las decisiones que generen confianza y permitan la creación de empleo. 4.910.000 españoles que quieren trabajar no pueden hacerlo. Este es el peor dato de la historia, el triste peor dato de la historia. El 21,29% de los españoles que quieren trabajar no pueden hacerlo. Yo a estas alturas ya no voy a hablar del gobierno. Creo que no tiene ningún sentido y creo que todos convenimos en que mientras esta gente esté al frente de las responsabilidades que hoy está asumiendo, no es posible abordar la situación de la economía española. Hablamos de más datos, de más subidas. El Euribor a 12 meses cerró hoy en el mes de abril en el 2,86%, su nivel más alto desde febrero de 2009, lo que encarecerá en 744 euros anuales una hipoteca media de 150.000 euros que se revise con esta referencia. El indicador ha alcanzado hoy en su cotización diaria el 2,132%, lo que supone la mayor tasa diaria de todo el mes y la más alta desde el 13 de febrero de 2009. Datos que serán confirmados por el Banco de España en los próximos días. Sitúan el indicador muy por encima de los tipos de interés de la zona del euro. En Andalucía, el vicesecretario general del Partido Popular, Ricardo Tarno, ha pedido al consejero Manuel Recio explicaciones acerca de la posible existencia de un fondo de reptiles B. Además, Tarno se ha referido al expediente de regulación de empleo firmado por el secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera. Un convenio de colaboración entre la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y el Instituto de Fomento de Andalucía, entregado a los medios de comunicación, por el que se encomienda al IFA la gestión del otorgamiento de ayudas a extrabajadores de la empresa Jerez Industrial Sociedad Anónima. El vicesecretario general del Partido Popular Andaluz, Ricardo Tarno, ha pedido al consejero Manuel Recio explicaciones acerca de la posible existencia de un fondo de reptiles B en la Consejería de Empleo para pagar expedientes de regulación de empleo, según sus palabras, sin ningún tipo de control ni procedimiento. Tarno ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa, donde ha indicado que su formación tiene la sensación de que se han pagado eres con partidas distintas a las que estaban destinadas para ello. El Popular ha considerado que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, no puede permanecer hierático ante este asunto y ha insistido en la necesidad de que se abra una comisión de investigación en el Parlamento. A mí me gustaría preguntarle a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Empleo si nos pueden asegurar que no existe, o existía un fondo de reptiles B, un fondo de reptiles distinto al que hasta ahora está siendo investigado. ¿Puede asegurar el consejero Recio que no se han pagado eres con dineros que no provenían de la famosa partida y de los convenios con el IDEA o con el IFA? ¿Hasta cuándo el señor Griñán, secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, va a permitir los desmanes y los abusos de algunos? ¿Cuándo va a decir basta ya? ¿Va a seguir siendo un presidente silente? ¿Nunca va a tomar las riendas para explicar a los andaluces qué está pasando con algunos altísimos cargos de su partido? Por otro lado, el vicesecretario general del Partido Popular Andaluz ha hecho público un ERE firmado en el año 2000 por el secretario general del PSOE en Sevilla, José Antonio Viera, cuando ostentaba el cargo de consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Según Tarno, esta es una prueba de que Viera sí ha firmado el ERE. Aquí ya el señor Viera firma un ERE con el Instituto de Fomento, para que el pago por el Instituto de Fomento de Andalucía para una empresa de Jerez, Jerez Industrial. Pero estamos absolutamente convencidos que este es el primero, que hay más, que van a aparecer más, porque, insisto, no era una práctica de un solo miembro de la consejería, no era una práctica de un director general, no era una práctica solamente de cuatro chorizos, como decía o como dicen algunos, era una práctica normal, habitual, cotidiana, diaria, que se hacía en la Consejería de Empleo por todos los consejeros que han pasado hasta ahora.
En este sentido, ha asegurado que Viera se ha convertido en la zona centro del epicentro del fraude, dado que durante su mandato como consejero de empleo, cuando se inicia el procedimiento irregular de concesión de ayudas. Y el Partido Popular ha ampliado su ventaja sobre el PSOE hasta los 10,4 puntos, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, correspondiente al mes de abril. Si las elecciones se celebrasen ahora, el Partido Popular lograría el 43,8% de los votos frente al 33,4% del Partido Socialista. Mariano Rajoy además adelanta a José Luis Rodríguez Zapatero. El PP consolida su ventaja electoral de 10 puntos sobre el PSOE. Según la encuesta del CIS, realizada en abril, el Partido Popular obtendría el 43,8% de los votos en unos comicios, mientras el Partido Socialista conseguiría el 33,4%. Cuando se hizo el sondeo, José Luis Rodríguez Zapatero ya había anunciado que no se presentaría a la reelección, y los ciudadanos valoran por primera vez más al líder popular, Mariano Rajoy, que al presidente del Gobierno. Un 3,46 para Rajoy y un 3,41 para Zapatero. Pero 4 de cada 5 españoles dice que tanto uno como otro le inspira poca o ninguna confianza. Entre el Ejecutivo, los más valorados son el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba y la ministra de Defensa, Carme Chacón, aunque tampoco llegan al aprobado. Y las preocupaciones de la población son, por este orden, el paro, la situación económica y la clase política. Y en todas las ciudades los partidos políticos calientan motores de cara a las elecciones. En Andalucía el Partido Andalucista prepara su campaña como lo hacen el resto de formaciones políticas. Desde la provincia de Cádiz y concretamente desde el puerto de Santa María se avanzan los planes de este partido y los andalucistas han hablado de planes de rehabilitación, una de las bases de desarrollo futuro de cualquier ciudad, en concreto desde esta de la que hablan, desde el puerto de Santa María. El candidato Enrique Martínez ha dicho en una de sus intervenciones que lo más importante, lo que considera más urgentes, la zona franca, la urbanización del Hospital Puerta del Mar o la zona actual de la Facultad de Medicina. Y Diego Valderas continúa su recorrido por Andalucía también dando las claves de su programa electoral. El coordinador regional de Izquierda Unida ha defendido la lucha por el empleo, los derechos, la igualdad, la defensa de lo público y la democracia como pilares básicos de la actuación política. Ante una sala abarrotada de afiliados, simpatizantes y representantes de distintas asociaciones, el coordinador regional de Izquierda Unida ha asegurado que desde la coalición se está llevando a cabo una auténtica política de izquierdas. Así, Diego Valderas ha garantizado que están dispuestos a abrir un tiempo político nuevo, con hambre de cambio en el panorama municipal. Y estamos en un buen momento político. Yo diría nuestro mejor momento político desde 1979. Un momento político en que significa que vamos a presentar más candidaturas en Andalucía que en toda la historia de la democracia municipal. La lucha por el empleo, los derechos, la igualdad, la defensa de lo público y la democracia son a su juicio las principales bases sobre las que se siente Izquierda Unida. Situación muy complicada en Marruecos, 16 de momento los fallecidos tras el atentado sufrido en el corazón turístico de Marrakech. Las víctimas del atentado, cuya autoría está aún por esclarecer, son en su mayoría turistas franceses. Sin embargo, algunos apuntan al atentado pretende frenar en Marruecos la ola de cambio en el mundo árabe a la que los marroquíes se habían sumado con protestas hasta ahora relativamente pacíficas. Ya son 16 los muertos contabilizados tras el atentado sufrido en el corazón turístico de Marrakech, en Marruecos. La explosión provocada por un terrorista suicida en el Café Argana, en la concurrida plaza de Yema El Fna, ha dejado además una veintena de heridos, algunos de ellos en estado crítico. Las víctimas del atentado, cuya autoría está aún por esclarecer, son en su mayoría turistas franceses. Ningún grupo terrorista ha reivindicado por el momento la autoría de la masacre. Los responsables de este atentado terrorista deben saber que antes o después vamos a encontrarles. Diversas hipótesis apuntan a que el atentado pretende frenar en Marruecos la ola de cambio en el mundo árabe, a la que los marroquíes se habían sumado con protestas hasta ahora relativamente pacíficas. Hay algo de lo que sí estamos seguros, y es que en los últimos días o semanas no hemos recibido ni identificado ninguna amenaza a Francia en particular. Todo apunta a que el atentado, el más grave que ha sufrido el país en los últimos 8 años, afectará a la inminente movilización en favor de la democracia que se había convocado para el próximo 1 de mayo.
Y el rey y el gobierno expresaban su condena por el atentado ocurrido en la turística plaza de Marrakech y mostraron su apoyo al reino, a la UI en la lucha contra el terrorismo. Don Juan Carlos y el Ejecutivo trasladaron su pesar de forma personal a los exministros marroquíes. El atentado de Marrakech ha coincidido con la visita a España de una delegación empresarial marroquí, encabezada por el ministro de Finanzas, con el fin de buscar inversores en ámbitos como la energía, el transporte o el turismo. Durante la reunión celebrada en la sede de la COE, se mantuvo un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. El gobierno español expresó su más profunda condena por los hechos. Por su parte, el ministro marroquí aseguró que después de 2 meses de movilizaciones pacíficas en Marruecos, los terroristas buscaban sangre y desestabilizar el país. Este acto confirma que el camino seguido por Marruecos es un camino que nos gusta, porque prefigura una evolución pacífica, ejemplar, dentro del mundo árabe, que demuestra que hay otras maneras de gestionar la evolución de la sociedad y su apertura. Horas después, el rey recibió en la zarzuela a la delegación marroquí para expresarles personalmente su pesar y solidaridad. Y el líder del PP, Mariano Rajoy, comenzaba ayer su intervención en un acto de su partido con la alusión de solidaridad a las víctimas del atentado de Marrakech. Rajoy ha afirmado que espera que en España se dé pronto un nuevo paso decisivo contra ETA, que no esté en las elecciones, ha destacado. Sin alusiones a Bildu y con el telón de fondo del atentado de Marrakech, el presidente del PP ha asegurado que desgraciadamente en España sabemos mucho de terrorismo. Y la ministra de Asuntos Exteriores de España, Trinidad Jiménez, ha afirmado hoy que de momento no hay información sobre los autores del atentado de Marrakech y ha añadido que España colabora en poder ayudar a esclarecer este suceso. Todavía no tenemos nuevas noticias sobre cuál es la autoría del atentado, ni tampoco tenemos noticias sobre algún dato más sobre el atentado. Nosotros hemos mostrado nuestra colaboración, lo ha hecho el ministro del Interior, en el sentido de poder ayudar a esclarecer los hechos, ponernos a su disposición y desde luego mostrar nuestra total y absoluta solidaridad en la lucha contra el terror. La DGT espera 5 millones de desplazamientos para el puente de mayo, más que en la primera fase de la Semana Santa. Cerca de 970.000 pasajeros pasarán por Madrid-Barajas durante el puente del 2 de mayo. Este año, como el Día del Trabajador 1 de mayo cae en domingo, algunas comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia o Comunidad Valenciana han trasladado dicha fiesta al lunes 2 de mayo, por lo que los desplazamientos provenientes de esas comunidades se juntarán con los de la Comunidad de Madrid, que celebra su festividad autonómica el 2 de mayo. La Dirección General de Tráfico pondrá en marcha un dispositivo especial que incluirá alrededor de 10.000 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Para hacer frente a estos movimientos, desde las 15 horas de este viernes, 29 de abril, y hasta las 24 horas del lunes 2 de mayo, la DGT pondrá en marcha este dispositivo especial que se dará a conocer en las próximas horas. Y lejos han quedado aquellas celebraciones familiares. Las comuniones son ya como pequeñas bodas en las que no falta un detalle. Eso sí, los padres tendrán que hacer frente a un gran desembolso. Lejos han quedado ya las celebraciones de las comuniones basadas en una reunión familiar en la casa de los padres del pequeño o pequeña protagonista. En la actualidad, esta ceremonia acarrea una lista de preparativos cada vez menos alejados de los que se vinculan con una boda. El traje, los regalos, los complementos, pero sobre todo el banquete constituyen los gastos principales de este evento religioso. La celebración de la primera comunión puede suponer todo un reto para las economías domésticas, un fenómeno que lleva a las familias a realizar una serie de gastos, entre los trajes, accesorios, regalos y recordatorios, que alcanzan de media los 3.400 euros. Desde la Unión de Consumidores se recomiendan una serie de sugerencias para evitar los excesos innecesarios. Un presupuesto en el que entendemos que tiene que haber los gastos previstos, estos más o menos que hemos analizado, más una partida para posibles imprevistos que se pueda tener, no influir por reclamos publicitarios ni por el consumismo, mirar la calidad-precio, esa relación calidad-precio que antes decíamos, sobre todo cuando hablamos de menús, cuando hablamos de celebraciones,
comparar precios también en distintos establecimientos. Todo encaminado a que nuestro bolsillo sufra lo menos posible, con este día tan especial en el que los pequeños celebran su primera comunión. Y si hoy un evento religioso nos ha hecho soñar, ha sido esta boda en Inglaterra. Los Windsor están de enhorabuena al príncipe Guillermo y la princesa Catalina, los nuevos duques de Cambridge. Ya han iniciado su nueva vida juntos. Todo el mundo hoy muy pendiente de esta ceremonia sobria y grandiosa en la abadía de Westminster y que ha inyectado savia nueva en la monarquía británica, tan necesitada de ella después de años de escándalos personales. Ha sido un perfecto espectáculo británico, desde los himnos hasta el vestido de la nueva princesa Catalina. El príncipe Guillermo ha recibido a su esposa con el uniforme rojo de la Guardia Montada Irlandesa. Ella ha vestido un traje de la diseñadora Sarah Barton, realizado en la firma de Alexander McQueen. La duquesa de Cambridge se ha inspirado en el campo inglés a la hora de confeccionar su vestido. Uno de los detalles más románticos ha sido, como no, la tiara utilizada por Kate. Y vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. La perturbación atlántica que ha dejado importantes lluvias en Portugal y en el suroeste peninsular comienza a trasladarse lentamente hacia el centro de nuestra península. Las lluvias serán frecuentes con tormentas intermitentes. Las temperaturas rondarán entre los 18 grados y los 20. La entrada de vientos del sur permitirá la entrada de aire cálido a través de la península, generando un ambiente propicio al desarrollo de tormentas. Mismo panorama en Andalucía. La compleja topografía de nuestra comunidad dará lugar al desarrollo de algunas tormentas como consecuencia del fuerte calentamiento diurno. En la zona del sureste peninsular, las condiciones atmosféricas pueden dar lugar a tormentas organizadas y generalizadas. Thor llega bien respaldado y es que la nómina de figuras que acompañan al protagonista que ha confesado sentir devoción por el jamón y la siesta en nuestro país, gracias a su esposa, está encabezada por Anthony Hopkins y Natalie Portman. Sobre el film, su director ha asegurado que la historia le llamó bastante la atención porque este no era un simple superhéroe. ¿Te atreves a amenazar a Thor con un arma tan ridícula? ¿Qué? ¡Me estaba acojonando! El polifacético Kenneth Branagh, guionista, actor y director de geniales películas como Frankenstein, Hamlet o Mucho ruido y pocas nueces, es sin duda uno de los realizadores más solicitados y queridos en la escena cinematográfica. Siempre dispuesto a sorprender, se atreve este 2011 con la adaptación de uno de los cómics más populares de Marvel, Thor. Así explicaba Branagh la esencia de su nueva película. So he has to work very hard to know, to find out who he is and how to get back home. So in that sense, this is a classic story of the voyage away and the return. It's the story of the prodigal son, if you like, but he's a pretty sparky prodigal son. Protagonizada por el actor australiano Chris Hemsworth y la omnipresente Natalie Portman, ambos han coincidido en la gratificante experiencia de trabajar bajo las órdenes de este gran director. Para ser un indigente chiflado está bastante potente. ¿Cómo te metiste en esa nube? ¿Y cómo puedes haberte comido una caja de galletas rellenas y seguir con tanta hambre? Me gusta esta bebida. ¡Otra! Esto va al Facebook, sonríe. Originalmente, Thor fue un belicoso señor de la guerra, dios de los vikingos, fiel a la deidad nórdica en la que el personaje está directamente inspirado. Pero su agresividad rebasó los límites y su padre Odín lo desterró a vivir como mortal en la tierra en la personalidad de un médico lisiado de una pierna, Donald Blake, sin recordar quién era realmente hasta que aprendiera a valorar la justicia y la paz, momento en el que el destino le devolvería su identidad de dios de las tormentas. Para tus antepasados era magia, tú lo llamas ciencia. En el mundo del que vengo, las dos son lo mismo. Se prevé grandes resultados de taquilla para esta leyenda nórdica. Se estrena en tres dimensiones e incluye innumerables efectos visuales para ganar en espectacularidad. Y si lo tuyo es el cómic, no deberías perdértela. Thor, mitología vikinga con el inconfundible sello de Kenneth Branagh, ya en tu cine.
Y Jennifer López destrona a Lady Gaga en YouTube. La cantante latina suma más de 128 millones de visitas al vídeo On The Floor que ha grabado junto al rapero Pitbull, frente a los 42 millones que suma Gaga por el videoclip Born This Way. El tema en el que Jennifer López actualiza y rescata sonidos de la lambada es el primer sencillo del nuevo álbum de J-Lo, que sale a la venta el próximo 3 de mayo. Un videoclip muy movido que nos dará ritmo para este fin de semana y con el que nosotros nos marchamos. Muy buenas noches.